Muy buenos días a todos los asistentes a este webinar informativo sobre el concurso Desafíos de Innovación para las Cadenas de Valor, convocado por el programa Proinnovate del Ministerio de la Producción, un programa que a lo largo de sus 17 años de existencia ininterrumpida ha cofinanciado más de mil proyectos relacionados con la innovación, el emprendimiento, base tecnológica... Y proyectos de desarrollo productivo. En esta oportunidad, eh, Milagros Giglino nos va a acompañar, eh, especialista de Proinnovate, para explicar acerca de en qué consiste básicamente este concurso, qué tipo de, de proyectos buscamos. Eh, también va a tratar quiénes pueden exactamente participar y eh, algo importante: el tema de financiamiento y los tiempos de ejecución. Eh, de antemano les agradecemos por su asistencia y puntualidad. Y bueno, cedo el micrófono a Milagros. Adelante, Milagros. Gracias, Sandro. Muy buenos días con todas las personas que se encuentran el día de hoy. Voy a proceder a compartir mi pantalla. ¿Me comentan, por favor, si lo estás visualizando, Sandro? Sí, todo ok. Ya, excelente. Como bien les comentó Sandro, voy a hablarles sobre el concurso de desafíos de innovación para cadenas de valor, la convocatoria número uno, que ya ha sido eh, lanzado y las postulaciones se encuentran abiertas desde el 16 de septiembre y algo importante es que cierra el 22 de octubre. Entonces, si sí les pediríamos que puedan eh, atender la charla y cualquier consulta o duda que tengan, nos la hagan saber, vayan escribiendo. Eh, las consultas que tengan por el chat del Zoom. En primer lugar, quisiera comentarles cuál es el objetivo de este concurso de desafíos de innovación para cadenas de valor y es que se puedan desarrollar soluciones tecnológicas que sean innovadoras y que se orienten al abordaje de desafíos productivos en las cadenas de valor subnacionales. ¿Y qué es lo que entendemos cuando hablamos de desafíos productivos? Son aquellos problemas que se presentan en las cadenas de valor y que lo que van a hacer es impedir el buen funcionamiento o la, buen, eh, o la buena articulación de la cadena, así como su escalamiento, ya sea económico y social. Y algo importante es que la solución no se encuentra disponible en el mercado y que para, su, eh, para la solución se requiere un proceso de colaboración entre los diferentes sectores de la cadena de valor. ¿No? otra cosa también importante es que estos desafíos no solamente pueden provenir de los problemas que se identifican sino también de oportunidades que hayan ustedes encontrado con potencial para mejorar la productividad eh, de la cadena de valor y también para contribuir a su diversificación o a su sofisticación. qué características deben tener los proyectos elegibles para este concurso? Son tres principales características y una es que eh, los proyectos deben buscar soluciones innovadoras a los desafíos que recojan problemas u oportunidades que sean comunes a una, masa, uh, a una masa crítica de empresas, ya sea en los eslabones o en toda la cadena de valor y que aporten de manera sustancial sobre, existe en el mercado, sobre lo que existe ya. Hoy en día en el mercado nacional o global. Otra característica es que deben incluir desafíos que partan de diagnósticos de brechas y obstáculos que estén limitando el desarrollo competitivo del sector o de la cadena productiva y a partir de este diagnóstico que se van a identificar una serie de actividades y cursos de acción para buscar la solución. Estos diagnósticos pueden prevenir de eh, o la identificación de estos desafíos pueden provenir de los diagnósticos que realiza el instituto tecnológico de la producción en las cadenas de valor subnacionales o también pueden provenir de los proyectos de dinamización de ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento de los der del pde o también los diagnósticos de clusters entre otros. Así también estos proyectos deben estar orientados a generar externalidades y resultados de ser susceptibles y aprovechados por el sector. ¿No? ¿Qué tipo de proyectos no son elegibles? Los proyectos que ya se centren en una solución eh, o en una adquisición este, de soluciones llave en mano o que se encuentren ya disponibles en el mercado y que no van a implicar que se generen nuevos conocimientos. O que, se adapten, eh, o que se adapten conocimientos o desarrollo tecnológico o que las soluciones que se propongan no puedan ser accesibles a la cadena de valor así también las propuestas deben ser presentadas para este concurso por un grupo innovador no esto es de manera obligatoria porque hemos tenido preguntas de algunas, eh, algunos postulantes donde nos han preguntado si solamente pueden postular solo con las MIPIMES o si solamente pueden presentarse con, con dos de estas eh, entidades, pero no. Todas las propuestas deben tener la conformación de un grupo innovador que debe estar formado por un mínimo de un eh, cite de un centro de innovación productiva y transferencia tecnológica ya sea público o privado también es importante que estos cuenten con calificación vigente así también tiene que estar formado por una organización de ID, ya sea pública perdón ya sea nacional o internacional no pública o privada que pueden ser una universidad, un instituto de formación profesional en actividades productivas o un centro de investigación, desarrollo o innovación tecnológica. Y en el caso de que la organización de I+D sea internacional, debe presentar los estatutos o las normas donde se menciona que eh, realiza actividades de investigación, desarrollo y o innovación tecnológica, ¿no? Así también tiene que estar conformado por un mínimo de tres MIPIMES, ¿no? que son micro, pequeñas y medianas empresas. Y algo importante es que deben ser de una cadena productiva y que deben compartir el desafío en común. Eh, se debe tener en cuenta que se espera que las MIPIMES tengan una participación más activa. En las actividades de implementación de los pilotos en el proyecto. Y en el caso de los CITES o de las organizaciones de I, +D, que participen en las actividades de empaquetamiento, de transferencia tecnológica durante este, estas actividades de proyecto, para que puedan a futuro implementarse en toda la cadena de valor. Así también hay que, por otro lado, se debe tener en consideración. Este grupo innovador debe seleccionar a una entidad líder que va a ser la que se encarga de la coordinación y de la administración del proyecto. Y dentro de este grupo puede ser la entidad, bueno, y esta entidad líder se le llama entidad solicitante. Y la entidad solicitante puede ser el CITE, ya sea público o privado, o puede ser la organización de I, D privada. Por otro lado, hay que tener en consideración que la entidad solicitante debe tener o debe este, cumplir con una serie de requisitos legales, entre ellos debe ser una persona jurídica legalmente constituida en Perú y que cuente con RUC activo y habido, que también cuente con por lo menos dos años o más de funcionamiento continuo que se cuentan de manera retroactiva desde la fecha de cierre de la convocatoria. O sea, el cierre a la convocatoria es el 22 de octubre, contaría del 22 hacia atrás, deben tener por lo menos dos años de funcionamiento y también acorde a la información de registro único de contribuyentes de la SUNAT. Hay otros requisitos que también tienen que cumplir las entidades que forman parte del grupo innovador y eso se encuentra en el anexo 1 de las bases del concurso, así que los invito a que puedan revisar. Estas. Y por otro lado, eh, en el caso de las MIPIMES, también hay que tener en cuenta que las MIPIMES tienen requisitos, entre ellos que también tienen que ser personas jurídicas de los sectores de producción, ya sea de bienes o servicios, y que estén legalmente constituidas en el Perú con RUC activo y habido. Por otro lado, deben acreditar por lo menos dos años de funcionamiento continuo también el cual de, de igual manera se cuenta de manera retroactiva desde el cierre de la convocatoria hacia atrás y que deben contar con ventas anuales en el 2023 iguales o superiores a 13 uites lo que equivale a 66,950 soles y que no superen los 2.300 uites que eh, eso equivale a 11 millones mil. Soles. Y eso va a ser verificado en la declaración jurada anual del impuesto de la renta o en las declaraciones mensual del 2023 en el PDT. Y hay otros requisitos que también se encuentran en el anexo 1. Así también este grupo innovador puede ir acompañado de una entidad asociada. Esta, la participación de las entidades asociadas es de manera opcional. No es obligatorio, entonces, si ustedes prefieren ir con una entidad asociada, como máximo pueden ser dos entidades. Las entidades asociadas son aquellas que cuentan con capacidades técnicas de gestión o financieras y que van a aportar con conocimientos, capacidades, medios a las actividades del proyecto. Entonces, pueden ser... Eh, parte de estas entidades asociadas, ya sea empresas, asociaciones de carácter productivo, universidades, instituciones de formación profesional para el sector industrial o los centros de investigación, desarrollo tecnológico y o innovación. Se deberá tener en cuenta que en el caso de ustedes opten por ir con una entidad asociada, deberán mencionar de manera clara cuál es el rol y la función que va a tener cada una de estas entidades asociadas y cuál es la pertinencia en el proyecto para ir con ellas oh, perdón. listo por otro lado también debe participar un equipo técnico de este proyecto de esta propuesta que ustedes van a hacer y este equipo técnico debe estar conformado por un coordinador general que va a ser aquella persona que va a liderar el proyecto y debe ser personal de la entidad solicitante y debe tener facultades para tomar decisiones. Va a ser el líder y el responsable de la gestión del proyecto ante Proinóvate y deben considerar que este coordinador general tiene que tener una dedicación mínima del 60% de su tiempo. Así también debe participar un equipo profesional que van a ser especialistas, que van a participar directamente en las actividades del proyecto y tienen que tener una dedicación mínima del 30%. Estos equi este equipo profesional puede provenir también ya sea de la entidad solicitante, del grupo innovador o de las entidades asociadas o pueden ser contratados en el marco del proyecto como recurso humano adicional. Y en el caso de que los contraten como recurso humano adicional, tienen que justificar eh, la razón y qué es lo que cuál va a ser el rol que va a cumplir este recurso humano y debe tener como mínimo un porcentaje de, eh, de dedicación del 70 algo importante es que las mipimes que forman parte del grupo innovador deben aportar con al menos una persona como parte del equipo técnico del proyecto. Por otro lado, eh, este concurso tiene dos modalidades de postulación. En la modalidad A, los participantes del proyecto van a postular con el desafío que se ha identificado y ya con la solución priorizada que va a ser desarrollada en la ejecución del proyecto. Y en el caso de la modalidad B, los participantes del proyecto postulan con, el desafío, con un desafío priorizado, pero... Eh, la solución todavía no ha sido identificada, sino que se va a identificar durante la ejecución del proyecto y a través de un proceso de innovación abierta, donde habrá un llamado ¿no? eh, para que en entidades proponentes de soluciones puedan presentar propuestas ante propuestas soluciones ante los desafíos o ante el desafío que ha sido priorizado. Eh, en el proyecto, ¿no? Así también, el duración y, eh, la duración y el financiamiento va a depender del tipo de entidad solicitante. Primero, la duración es máximo de 18 meses de ejecución del proyecto. Todos los proyectos tienen que finalizar antes del 26 de julio del 2026, ¿no? Entonces, eso... Eh, tenganlo este, claro para que en el caso de que ustedes hagan su propuesta y vean el alcance que va a tener el proyecto, puedan tener en cuenta ese corte. Y el cofinanciamiento máximo de RNR de Proinnovate es de hasta eh, 532 mil soles. Y si la entidad solicitante es una entidad privada, ya sea un CITE privado o una organización de I de privada, entonces... El aporte monetario de pre que es hasta 532 mil soles, representará el 80% del, máximo, eh, del porcentaje máximo del total del proyecto, y el otro 20% deberá ser puesto por el grupo innovador o las entidades asociadas, donde el 10% debe ser como mínimo el aporte monetario total del proyecto. Y el otro 10% debe ser el máximo de aporte no monetario del total del proyecto. ¿no? Este aporte no monetario es la valorización de los recursos que vayan a ser eh, usados o utilizados durante la ejecución del proyecto, ¿no? Como la valorización de recursos humanos, la valorización de equipos. Eh, va a a un, eh, equipos, la entre la, otros, que se vaya a utilizar. Sí, ese medio. Y en el caso de la entidad de que la entidad solicitante sea pública, de igual forma el aporte de Proinnovate es de hasta mil soles, esto también equivale al 80% del del porcentaje máximo del total del proyecto, el otro 20% deberá ser puesto por las entidades del grupo innovador y entidades asociadas. Y en este caso puntual el porcentaje mínimo de aporte monetario del total del proyecto, que es el 2%, deberá ser puesto por las mipymes que integran este grupo innovador. no, como mínimo se pide el 2% en, en total entre todas las mipymes. y como máximo el aporte no monetario es del 18%. las, en, las actividades elegibles van a, va a depender de la modalidad a la cual se esté postulando. Para el caso de la modalidad B, donde existe el, el desafío priorizado, pero no se tiene la solución aún, se van a dar financiamiento para actividades eh, como la estrategia de innovación abierta, la, expl la exploración de tecnologías, la evaluación y la selección de eh, las entidades proponentes de soluciones. Y para el caso de ambas modalidades, la A y la B, la A donde existe un desafío y ya una solución priorizada y la B, como les comenté, donde existe el desafío priorizado pero no la solución, se pueden financiar actividades como las actividades de fortalecimiento de capacidades que estén relacionadas con el proyecto, el, actividades de desarrollo, validación o empaquetamiento, ¿no? el, actividades de implementación de un piloto y su sistematización actividades para la estrategia de escalamiento y la propuesta de instrumentos y mecanismos para, para esa etapa y algo, eh, algo que también tienen que considerar es que eh, esta estrategia para el escalamiento y la propuesta de instrumentos y mecanismos para esta etapa no es una actividad obligatoria el proyecto debe finalizar con al menos un plan, una estrategia de escalamiento. ¿Cuál es el proceso de selección de los proyectos de este concurso? Por un lado, eh, este proyecto debe, tiene que considerar que va a pasar primero, una vez que ustedes presentan su proyecto por el sistema en línea, que han completado el formulario al 100%, va a pasar por una evaluación legal. Y en la evaluación legal se va a revisar. Toda la documentación. Disculpen si tienen el micrófono abierto, si pueden silenciarlo, por favor, para evitar este ruidos externos. Como les decía, en la evaluación legal se va a verificar que se cumplan con toda la documentación que mencionan eh, o que se solicitan las bases del concurso. Ustedes pueden revisar el numeral 46, en donde se menciona el detalle de, toda, de todo el listado que deben tener en cuenta, ¿no? Y acá es importante que, eh, que ustedes revisen bien este punto, el tema de la documentación, porque en la convocatoria de este concurso, pero en la versión de cambio climático que salió en el 2023, varios proyectos se han caído o han sido no aprobados en la etapa de evaluación legal porque no adjuntaban por ejemplo la lista de chequeo de requisitos legales debidamente firmada por el representante legal de la entidad solicitante o por las personas que cumplan esa función eh, o las personas que estén eh, o por las, las personas que a la cual se les haya otorgado este eh, o facultadas, por decirlo, ¿no? Las personas facultadas para poder firmar. Entonces, lo que hacen muchas veces es completar estos documentos sin firmar eh, y si, en caso de ustedes hicieran eso, la, el área de evaluación legal, los, o sea, no lo, no lo va a contar como que sí se está cumpliendo, sino que les va a solicitar que puedan entregarlo, como máximo les dan tres días para que puedan subsanar, pero en caso no subsanen, entonces automáticamente ese proyecto va a quedar descalificado. Entonces, esa es una de las principales recomendaciones que, que se debe tener en cuenta, que completen toda la información. También hemos tenido casos en donde, por ejemplo, en las cartas de compromiso que se solicitan, que deben eh, firmar y subir cada uno de los integrantes del grupo innovador. Que muchas veces se confunden y no suben las cartas y suben otro documento, o a veces suben documentos en blanco. Entonces, eh, ya que el formulario de postulación no te permite avanzar si es que no se completa toda la información que es obligatoria, y al final no lo subsanan, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por favor, sí se les pediría que, que puedan revisarlo muy al detalle. Así también. Se ha visto, por ejemplo, que hay algunos que, que tienen alguna deuda, pero que no adjuntan el fraccionamiento de deuda de su NAT. Entonces hay que considerar eso, ¿no? Que si en caso tienen una deuda, pero ya ha sido eh, fraccionada, hay que adjuntar también este fraccionamiento de deuda, ¿no? Por otro lado, una vez que eh, se realice la evaluación legal y cumplan con todos, y se acredite que efectivamente están cumpliendo, pasa una evaluación externa. En la evaluación externa eh, van a haber dos evaluadores externos que son eh, especialistas y expertos en, el, en estos temas eh, relacionados a, a los proyectos de cadenas de valor, de cadenas productivas, y lo que van a hacer es evaluar la calidad técnica de la propuesta las capacidades y el impacto que va a tener el proyecto. Aquí también hay algunas consideraciones que ustedes deben tener en cuenta, que se ha evidenciado también en el concurso anterior, es que muchas veces hay proyectos que no dimensionan bien el problema. ¿no? O que no especifican bien el alcance del proyecto, no mencionan si la solución que se está proponiendo está enfocada a un eslabón de la cadena de valor o a toda la cadena de valor, ¿no? O por ejemplo, ¿cómo es que la solución posteriormente va a poder ser implementada a más empresas o cómo va a contribuir la solución a, a la cadena? Entonces, ese tipo de de cosas hay que este, tenerlas, eh, hay que tenerlas bien claras para que se pueda mencionar de manera clara en el formulario de postulación que haya un buen dimensionamiento de problema para que haya un buen dimensionamiento del alcance del proyecto. no. y después, en caso de que hayan sido aprobados en la evaluación externa, los proyectos pasarán a un comité de evaluación. En este comité de evaluación se va a pedir una entrevista de obligatorio cumplimiento y lo que se va a evaluar es el valor diferencial del proyecto, cuál es su potencial impacto, cuáles son las capacidades, el conocimiento y el trabajo previo de los integrantes. Y una vez que, eh, en caso, se apruebe por el comité de evaluación, pasa a la ratificación del consejo directivo. Y posterior a la publicación de los resultados. ¿Cuáles son los criterios de evaluación dependiendo del tipo de modalidad en la etapa de evaluación externa? Uno de para la modalidad A es el criterio de calidad técnica de la propuesta, el cual corresponde a un 45%. El, y acá, en el criterio de calidad técnica de la propuesta, se va a ver cuál es el grado de innovación de la propuesta cuál es la pertinencia de la solución que se está planteando en el proyecto para responder al desafío subnacional, cuál es el grado de conocimiento que se tiene del sector, de las características tecnológicas y productivas y del tipo de desafío que pueden enfrentar para su desarrollo competitivo, cuáles son las áreas o el enfoque del desafío seleccionado si es que existe coherencia entre los objetivos y las actividades que se están presentando cuál es la pertinencia del presupuesto cómo está conformado el equipo técnico entre otras también eh, de cuál es la descripción rigurosa y clara de los procedimientos de las técnicas que se van a utilizar en el proyecto que van a permitir la obtención de los resultados esperados también el criterio de capacidades tiene un porcentaje del 35% del ponderado y en este, eh, en este criterio se va a evaluar cuáles son las capacidades de las empresas que están participando para desarrollar el proyecto y de qué forma van a aprovechar sus resultados no Cuál es la experiencia que ya con la que cuentan en proyectos previos en innovación, en desarrollo tecnológico y en proyectos colaborativos que estén vinculados al sector, Cuáles son las capacidades administrativas y técnicas que tiene la entidad solicitante, cuál es la capacidad de la organización de I, +D, así como de las entidades asociadas, y cuál es la pertinencia de rol que se va a tener en el proyecto. Y por último, está el criterio de impacto, que tiene un ponderado del 20%, y en el impacto se va a evaluar cuáles son los impactos que va a tener el proyecto en términos de productividad, de competitividad si va a haber un aumento de la inversión en innovación cuáles son las capacidades de innovación cómo van a ser las externalidades o los derrames eh, es decir si el proyecto va a tener un potencial e efecto de demostración en las empresas que no son beneficiarias no y que estas después van a poder adaptar los resultados a su proceso cuáles son las capacidades y compromisos de implementación y escalamiento de la solución. Y para el caso de la modalidad B son los mismos criterios, los mismos ponderados, solamente que hay que tener en cuenta eh, que en el caso del criterio de la calidad técnica de la propuesta, se va a evaluar cuál es el desafío que se busca resolver, eh, ya sea para como problema o para aprovechar oportunidades comunes, relevantes y que son susceptibles de ser atendidos a través de la innovación. ¿no? Y por último, en el caso del calendario del concurso, como les mencioné, ya se encuentran abiertas las postulaciones. Se, se este, abrieron postulaciones el 16 de septiembre. Ya ustedes pueden postular en el sistema en línea de ProInnovate. Y la fecha máxima para el envío de los proyectos es el 22 de octubre. Y algo importante es que solamente se van a aceptar postulaciones hasta la una de la tarde. O sea, a la una en punto se cierra el, el formulario de postulación y ya no pueden enviar más los proyectos. Así que la recomendación siempre va a ser que postulen antes de esta fecha. La publicación de los resultados de la evaluación legal va a ser a partir del 29 de octubre y los resultados de la evaluación externa a partir del 26 de noviembre y la publicación de los proyectos aprobados a partir del 5 de diciembre. ¿no? Eh, hay que tener en cuenta estas fechas también para que ustedes puedan calcular aproximadamente el, la fecha de o el mes de inicio, de, eh, de inicio del proyecto y para que de acuerdo a ello puedan establecer su calendario y el alcance, ¿no? Que aproximadamente este, podrían ustedes estar iniciando en febrero o en marzo del próximo año la ejecución de sus proyectos, dependiendo de la entidad solicitante, eh, si es público o privada tanto demones sus procesos internos también para ello. Otra cosa o una recomendación que quisiera darles este, es que revisen las bases del concurso, que si tienen dudas o consultas sobre el formulario de postulación, también lo pueden realizar. Recuerden que todas las postulaciones son por el sistema en línea Proinnovate, que es por ingenius.preinovate.gov.pe. Y que si quieren ver más información sobre las bases del concurso, pueden hacerlo en la página web de Preinovate, que es www.gob.pe/proinovate Y si tienen consultas sobre las bases, pueden escribirnos al correo de desafíos de cadenas de valor. Es desafíos, cadenas de valor, arroba, Si tienen consultas sobre el formulario de postulación, pueden escribir a soporte-sistema, arroba, Punto y con eso estaría finalizando eh, la presentación. Les agradecemos a todos por su asistencia y eh, esperamos poder reunirnos en, una siguiente, en un siguiente webinar. Entonces, muchas gracias a todos y todas. Estamos en contacto.